Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, a todas las personas que nos están viendo en otra edición más de Estratos. Yo soy Anael Ibarra y hoy tengo el gusto, el placer de conversar con alguien que conocí desde Cuba, que conocí desde que empezamos a ver todas y todos en la isla sus animados. Se trata de Víctor Alfonso Cedeño, guionista, animador, director y también arquitecto. Así que bienvenido, Víctor, Gracias, gracias al por la trato. invitación. Buenas No. tardes a todos. Buenas tardes a ti, gracias por aceptar. Probablemente también ustedes se acuerden y todo el mundo sepa quién es Víctor, porque, bueno, yo a mí siempre el primero que me viene es del 2012, el de Lavando Calzoncillos, porque fue el primero que vi en la muestra para escribir en el Bisiesto. Cuando yo escribía en el Bisiesto, todavía en aquella época que estaba Elizabeth Mirabal y había como otro equipo en la muestra. Pero por supuesto, Dani, el Club de los Berracos y Esapín, es decir, hay muchos nombres que han quedado ya estampados en toda la cultura audiovisual cubana. Así que creo que cualquier presentación que hagamos de ti está de más. Se te conoce, Víctor. Pero bueno, a mí me gustaría comenzar hablando un poco sobre este momento inicial de tu carrera como animador, como guionista en el mundo audiovisual cubano, sobre todo en esas al inicio de los 2000, ¿no? Que empiezan también a despuntar las casas productoras independientes cubanas, la llamada producción independiente, la muestra de nuevos realizadores cubanos, ¿no? Que fue una importante plataforma para visibilizar todo ese trabajo que se estaba realizando al margen de la industria cinematográfica cubana, del ICAI. Entonces, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo comienzas haciendo este tipo de animados? Que además también el animado es un género que sabemos que casi siempre es una especie de periferio de isla aparte dentro del mundo cinematográfico por las particularidades que tiene y sobre todo en el caso de Cuba. Entonces, ¿cómo te inicias en este mundo? Bueno, más bien yo vengo del cómic, ¿no? De la historieta. Yo en Cienfuegos, yo soy de Cienfuegos, colaboraba con un periódico humorístico que salía de manera trimestral, o sea, cada 3 meses. Y se me ocurrían historias que no cabían en un chiste, o sea, no servían como para el chiste simple. Y hablé en ese momento con el redactor, con Douglas Nelson, que en paz descanse, y él me permitió publicar historietas. O sea, se puede publicar una historieta de una página de manera excepcional en el periódico. Entonces, a partir de ahí empecé a desarrollar ya los personajes de Dani y el Club Los Berracos. Existían, pero en el cómic. Y bueno, uno le pica ese bichito como de que necesita cambiar de formato, como que necesita más tiempo, necesita más espacio para desarrollar la historia. Y me lancé con la animación. Ya yo dominaba más o menos algunos software, también me era como fácil un poco como que aprender, o sea, enfrentarme a los programas, ya sea de animación, de diseño, por la carrera que estudié. O sea, no le cogí miedo a enfrentarme a la animación. Y bueno, así salió Dani, pero en versión animada. Creo que fue en el 2009. En el 2009 comencé con Dani, salió el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, pero ya yo no sabía nada de la muestra. Yo no sabía nada. Lo mío era llevar a la pantalla un chiste. Yo quería llevar un chiste al audiovisual. Y también me fue picando el bicho del cine poco a poco, a medida que me iba presentando en la muestra todos los años, de hacer algo un poco más reflexivo, hacer algo un poco más que tenga quizá un mayor valor, vaya, por decirlo así, de una manera fetichista. Y ahí fue cuando hice Lavando Calzoncillo. A mí Oye, me Dani, gusta mucho que Lavando volaba con la Calzoncillo. evita esa de los Fue gusanitos que te vi hablando un hace. cortometraje que disfruté Está. escribirlo, hacerlo, y que lo disfruto mucho en pantalla también.
lavando calzoncillos. También continué, yo continué con Dani. Lavando calzoncillos fue como un parteaguas en la serie de Dani el Club Berraco. Hice tres primeros capítulos de Dani, luego Lavando calzoncillos y después tres capítulos, los últimos tres capítulos de Dani el Club Berraco. Que se ve una diferencia entre los tres primeros y los tres últimos. Un poco más, más crítico con la sociedad, un poco más. Yo era prácticamente apático, a mí no me interesaba mucho la política y eso. Pero poco a poco fui viendo cosas también. A medida que uno sale del hueco en el que está, empieza a ver las cosas como son, empieza a enfrentarse cara a cara con los problemas. Y entonces fui poco a poco metiendo dentro del discurso de el tema que le quedaba. Ya ahora si es un cabrón espinazo pescado, yo no sé qué le ven. De una manera más perspicaz, un reflejo. No te justifiques ahora, no te justifiques. ¿Tú crees que yo soy visca? Yo estoy en todas, mi amor, a mí no se me escapa nada. ¿Cómo fue? Yo te he visto. Mira, la relación, bueno, en aquella época la censura operaba de otra manera. En Cuba y también en el ICAI, ¿no? Pero ¿cómo fue la recepción, ya no por parte del público, sino por parte de las instituciones, digamos, a través de las cuales tú podías tener visibilidad, que son las que pertenecen al ICAI, de este tipo de material que ya empezaba a ser un poco más, digamos, mordaz, más crítico con esa realidad cubana? Chicas, yo fui bien recibido. Por, al menos por la asociación Hermanos Saiz, no fui con el tema de Dani hasta el capítulo 5, creo, hasta el capítulo 5, no creo que fui censurado. Sí, algunos capítulos no se ponen en la televisión por política editorial, etcétera, pero mi problema fuerte no tuvo que ver directamente con la censura, tuvo que ver con una situación que se dio en Cienfuegos, en un, ¿cómo se llama eso? El Congreso Provincial de la Asociación Hermanos Saiz, algo así. Uh-huh. Y yo di un planteamiento, dije, porque me sentía identificado con lo que planteé, ¿no? Uh-huh. Dije, ¿por qué sencillamente en la televisión no se pone lo que la gente quiere ver? ¿Por qué no se hace un estudio de audiencia? ¿Por qué no se pone lo que las personas buscan, si al final son las personas las que pagan por esa televisión? Calito, o sea, al final, ¿de dónde sale el dinero para hacer la televisión? Y puse un ejemplo que vi, un fenómeno que se dio en el mismísimo 2009, en la muestra joven, donde se presentó el documental Revolution de los Aldeanos y se llenó el Chaplin. Se llenó el cine 23 y 12, o sea, era, bueno, este material es buscado, este material sería una explosión, un hit. ¿Por qué hay un divorcio entre lo que se pone en televisión y lo que se pone, y lo que la gente está buscando? Ese fue mi planteamiento. Y yo recuerdo, yo me senté, estaba Fernando Rojas en delante así, Fernando Rojas, Luis Morlote. Y yo recuerdo que Fernando Rojas me tiró una mirada. Fernando Rojas era el viceministro de Cultura. Me tiró una mirada que se vació. Para mí estábamos él y yo nada más en ese teatro. Era una cosa así como que, como diciéndome, tú no vas a ver la luz nunca más. Algo así. Porque esa mirada fue después de la respuesta que damos Lote. Fue una respuesta casi tartamudeando, casi fuera de lugar, una cosa. Y eso a él no le gustó. Y me sobrellevaban, qué sé yo, pero como que no llegaba, o sea, mi carrera no tenía, mi carrera como realizador, no, como que chocaba como con un techo o algo así. Y sí, yo sí creo que tiene que ver directamente con lo que ocurrió en ese lugar. Y te vinculas después de eso, bueno, por esos años, un poco más también adelante, empiezan a moverse muchas discusiones dentro del gremio de los realizadores y las realizadoras en torno a
pues las posibilidades que existían para producir, a la necesidad que había de descentralizar toda la producción. Te vinculas, digamos, a las discusiones esas que se estaban promoviendo desde distintos, bueno, no desde distintos sectores, había un solo lugar desde el cual se estaba moviendo esa discusión. ¿Te vinculas a esa discusión? Sí, yo estaba en Cienfuegos, ¿no? Y esas reuniones se realizaban en La Habana. ¿Cuántos eran? Había un número, no recuerdo bien, de cineastas. Los 12, no recuerdo bien, disculpen. Que estaban como preelaborando una posible ley de cine, una posible ley de medios. Y aquello eran reuniones y reuniones que como que parecía que no querían llegar a nada, y al final se demostró que no querían llegar a nada en aquel encuentro donde también coincidió que asistió Eliezer Ávila, y usaron eso como pretexto para cerrar las conversaciones. Estando yo en Cienfuegos, me cita la persona que atiende por la seguridad del Estado a la asociación Hermanos Ahí. Y dice, vamos a vernos en un parque. Dice, yo sí, yo estoy dispuesto a conversar todo lo que tú quieras. Yo no tengo nada. Okay. Y entonces me dice, yo necesito que tú me informes de todo lo que está pasando con eso, de la ley de cine. ¿Qué es lo que están planificando? ¿Qué es lo que quieren? Y qué, no sé qué. Dice, mira, yo no soy informante, ni soy espía, ni soy nada de eso. Y eso en primera. En segundo, yo no puedo. Si yo paso tanto trabajo para hacer un cortometraje, ¿cómo voy a...? O sea, todos los cineastas están pasando trabajo para hacer un cortometraje. O sea, ¿cómo voy yo a decirte, fulanito, no sé, vamos, que no me nace, no está en mí, ¿entiendes? Pero bueno, es algo que ocurrió. O sea, recuerdo ese encuentro en un parque, allá en Cienfuegos, con la persona que atendía la seguridad del Estado. Me llaman precisamente para que les hablara de que si todo está ahí, que si quieres saber, vaya a la reunión y averigua, no sé. Esa fue la única vez que te contactaron de esa manera de la seguridad del Estado. Sí. Es que yo estaba, bueno, ya había ocurrido lo del Congreso, y como que yo estaba en la mirilla como que niño incómodo o algo así. Algo así, no sé decirte cómo me tenían catalogado, no sé qué las cosas que ellos inventan. Y me llamó la atención cómo me llaman precisamente para eso, para saber qué estaba pasando en La Habana. Yo iba mucho a La Habana por la muestra joven, por mis materiales. A veces me invitaban a un taller, y yo también estaba un poco desinformado con lo que estaba pasando con la ley de cine. Yo quería saber más de qué se hablaba en las reuniones, de qué se estaba debatiendo. Pero sí, fue la única vez que me citaron para algo, y fue algo muy, muy tonto, creo. ¿Y en algún punto hubo algún quiebre respecto a esa posición que habías mantenido, Paz, como desde, que creo que no era solo tuya, creo que también era una cuestión generacional, o sea, que de crecer justamente en un sistema que despolitiza, o sea, que uno no se vincula a una discusión, que uno le teme además a vincularse a una discusión, sabe las repercusiones, cómo se estigmatizan ese tipo de personas? ¿Hubo algún momento de quiebre respecto a eso en el que te involucres de otra forma, no solo ya en los movimientos, en el movimiento que se estaba generando desde el cine, sino también en cómo se fue articulando ese movimiento del cine con otros ámbitos en Cuba, o sea, de las artes en general, del activismo político? Yo no estaba muy, muy adentro, muy metido dentro de la política. Sí hubo un quiebre, fue la vez que me negaron un premio de animación. Fue un año de la muestra joven que se presentaron muy pocas obras de animación. Muy pocas obras de animación. Y bueno, parece que me toca el premio. Y sencillamente se deja desierto. Yo dije, no, ¿hasta dónde pueden llegar esta gente? ¿Hasta dónde pueden llegar con esa voluntad de ok, tú no vas a, como te decía, como me miraba a mí Fernando Rojas, es como una promesa,
esta es mi promesa, pa, y no te vas a escapar, es por aquí. Tú me haces daño a mí, yo te lo hago a ti. Es algo así. Y eso fue, y decía, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde? Al final es una bobería, un premio, vamos. Es un premio, han hecho más daño. Pero ahí sí, yo me dije, de verdad que esta gente son una mafia que va por ahí como una mula. O sea, son muy tercos, van por ahí y, no, y tienen una sola palabra. Y bueno, sí, ahí se terminó ya ¿cómo decir? Apadrinamiento, no es apadrinamiento, es como que este pasado de mano de la asociación Hermanos Saiz. Y yo continué entonces haciendo otros materiales, pasé a la ficción, hice un cortometraje que se llama Cositas Malas. Pero yo no estaba muy vinculado con la política hasta que ocurre lo del acuartelamiento del movimiento San Isidro. Yo era mi amigo de Oscar, o sea, yo, a ver, todo coincide con diagnóstico de mi situación de salud. Yo estaba enfrentando una situación donde habían sucesos que para mí no tenían ningún tipo de relevancia. O sea, cuando ya es un asunto de vida o muerte, te das cuenta de que, esta gente, miren lo que están. O sea, no estaba muy, muy metido a lleno dentro de la política. Cuando a mí me niegan ya cualquier tipo de tratamiento en el oncológico, yo mi esposa contacta a Omara Ruiz Urquiola, que sabíamos que era paciente de cáncer, que tenía una enfermedad, y ella nos pone en contacto entonces con Oscar Casanella. Y visitamos a Oscar y Oscar comenzó a ayudarnos, cómo asesorarnos, tienes que construirte una historia clínica paralela a la historia clínica oficial del hospital. Y nos fue asesorando, empezamos a investigar el tema de visa humanitaria para poder atenderme. Y a su vez, Oscar, aquí lo digo oficialmente, Oscar estuvo en mi casa escondido para poder hacer una protesta que él hizo el 31 de octubre de 2020 por el Boulevard de San Rafael, algo para que cerraran las tiendas. Estuvo una semana en mi casa porque ya 3 días antes ya le habían puesto ya a la patrulla para que no saliera. Y tanto Oscar como Camila Acosta también. Entonces ellos salieron de mi casa para el Boulevard de San Rafael. Hicieron su protesta, su marcha. Pero ya te digo, yo estaba en una situación de salud donde yo veía ese asunto como algo secundario. Luego, al ocurrir el acuartelamiento, ya empecé a darme cuenta. O sea, el acuartelamiento realmente, la huelga de hambre le despertó, le abrió los ojos a muchas personas. Le abrió los ojos a muchas personas que decían, ¿para qué enfrentarse a estos tipos que tienen todo el poder? Son los que dominan la fuerza, el músculo. O sea, ¿para qué enfrentarse? Y a partir de ahí, ver a esos muchachos, ver esa fuerza con que ahí Luis Manuel se mantuvo sin tomar agua, y Mike, y ver que sí, que se enfrentaban, y ver que ver la solidaridad en las redes y cómo las personas se iban articulando, iban creando grupos, y todo ocurrió en 5 días y terminó con una explosión, terminó con el 27 de noviembre, terminó no, siguieron comenzando las cosas. Eso fue un antes y un después, y ahí es cuando te das cuenta que sí, que uno podía hacer algo, que uno podía hacer algo para enfrentarse a todas las injusticias, tanto las que había vivido anteriormente como todas las injusticias históricas que tiene la dictadura en Cuba. Víctor, bueno, ya más o menos estamos entrando como en lo que, por el motivo por el cual te habíamos convidado para la entrevista, y es un poco el momento, como tú decías, que te diagnostican la enfermedad y en el que tú percibes justamente esta imposibilidad de recibir
la ayuda médica que tú necesitabas para tu problema de salud, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo quería regresar un poco para preguntarte cómo se dan esa serie de eventos que están relacionados con, por supuesto, la medicina en Cuba y cómo empiezan a percibir ustedes esta negativa a que tú recibieras un derecho que para todas las cubanas y todos los cubanos se supone que es, que debe existir, ¿no? Que es la atención médica que ofrece el Estado cubano. O sea, ¿cómo se dan esta serie de eventos que supongo que no fue uno solo, sino que fue algo que se fue acumulando? Y hasta el momento del clímax ya, ¿no? En el que de alguna manera se te dice que pues te retires a la casa, que ya no pueden hacer absolutamente nada más. Sí, en Cuba la medicina está muy limitada. La forma en que se ve la medicina, tanto incluso por los propios médicos, es muy, muy arcaica, muy vieja. Creo que, bueno, no todos los médicos, pero lo que yo percibí, lo que yo viví, es algo muy brusco, falto de ética, a veces sí había ética, a veces no la había, muy, como le dicen, muy criollo, muy reyollo. Las cosas te las dicen directamente, bueno, sí, las cosas te las tienen que decir directamente, pero a veces que hay cosas que no, que nunca ocurrieron con mi enfermedad. O sea, hay mucha negatividad. Mira, lo que te va a pasar es esto, estás embarcado, esto es así, 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 eso. ¿Cómo un médico va a hablar así? Vamos para cirugía, te vamos a quitar esto, te vamos a quitar esto, 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 esto. O sea, y al final no fue necesario. O sea, hay un divorcio entre quizá el trato a la población, un trato con sutileza, con psicología. Vamos a decir que es un maltrato. Lo que hay es un maltrato a la población por parte de algunos médicos. A mí me atendieron, me hicieron dos cirugías. O sea, me enfrenté a una primera cirugía. Dice, mira aquí, ese tratamiento, ese padecimiento que tú tienes, hay que sacarlo, sencillamente. No hay quimioterapia para eso, no hay radioterapia para eso, porque no. Se está investigando en el mundo. Pero aquí lo que hacemos es sacarlo. Ok, vamos. Primera cirugía. Segunda cirugía, porque regresó. Y ya, después de segunda cirugía, mira, bueno, ya no podemos hacer más nada por ti. Vete para la casa. Imagínate tú que te digan que lo que tú tienes tiene que crecer ahí dentro de ti hasta que ya, hasta el final. No nos rendimos. Empezamos a investigar, buscamos ensayos clínicos que se están realizando en el mundo, digamos, para todos los países, a todos los especialistas, quién era el mejor, un chino por no sé dónde, en España qué se está haciendo, al final es Estados Unidos. Hay muy buenos centros en Estados Unidos donde se ha avanzado muchísimo con este tipo de sarcoma y tenía muy buenos ensayos clínicos. Nosotros apuntábamos a ensayo clínico. Y una vez que llego aquí, ni siquiera ensayo clínico, ¿ok? Tratamiento normal, tratamiento, quimio, radio. O sea, que realmente sí, en Cuba hay mucha limitante con el tema de la medicina, con el tema de la salud. Víctor, y durante ese proceso para tramitar la visa, ¿ustedes recibieron negativas por parte del gobierno de Estados Unidos, trabas por parte del gobierno de Cuba? O sea, ¿fue un proceso que pudieron llevar a cabo sin obstáculos y dificultades que pusieran los gobiernos o fue un proceso que tuvo que enfrentarse a ese? Yo hice contacto. Público el caso, ¿no? Hago público el caso. Ya, a ver, yo tengo esta enfermedad. Y me pasó esto. Y deja ver cómo puedo llegar. Hay una opción que es... Disculpa. Hay una opción que es el parole humanitario. Es una visa humanitaria que se da para problemas de salud en los Estados Unidos. Yo necesito contactos
yo no tengo nada, yo soy un niñito aquí, no tengo nadie que me ayude. Empezaron a aparecer las ayudas y empezaron a aparecer personas que me empezaron a orientar. Mira, primer paso, segundo paso, mira, yo te voy a, yo pongo esto a la que le estoy muy agradecido. Entonces, me hacía falta una carta de mi médico diciendo lo que él me dijo en la consulta. Nosotros no podemos hacer más nada. Voy a verlo y cuando voy a verlo, dice, te vi en Facebook. Te vi en Facebook. Ah, sí, está bien que me viste en Facebook. Bien, perfecto. Se trata nada, se trata. Era Erasmo Pablo, bueno, no me acuerdo los apellidos de Erasmo, pero Oscar, Oscar Casanella. Considera que Erasmo es como, no sé, un teniente coronel de la seguridad del Estado de ahí, del oncológico. Y bueno, él me negó la carta. Dice, eso no, esa carta yo no la puedo hacer, esa carta no la puede hacer nadie. Esa carta no la puede hacer ningún médico en este país. Una carta donde dice, nosotros en Cuba, no, o sea, no podemos seguir con tu caso, no podemos tratarte más, eso no lo puede hacer ningún médico en Cuba. Ahí yo vuelvo a hacer una publicación y enseguida me llama, no, ¿qué fue lo que hice? Ah, sí, continué camino, fui al MINSAP, fui al Ministerio de Salud Pública y ahí me trataron súper mal también. El Ministerio de Salud Pública, atención a la población, aquello era parecido a más o menos así como medio que las teorías de Humberto López, así, unas cosas así, medio las teorías de Confiro. Y tú eres un delincuente y tú qué sé yo, y por qué tú te metiste aquí, cómo tú investigaste esto, y qué sé yo, que si el imperio, y yo decía, caballero, pero qué cosa es esto, estás hablando de salud, estás hablando de un tema de salud, y esta persona me sale con este discurso. Ahí es cuando yo publico, mira, miren lo que ocurrió en el Ministerio de Salud Pública, ta, 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 ta. Y luego me llama la jefa de atención a la población del Ministerio de Salud Pública. Y ahí sí me tratan súper bien. ¿Y qué tú necesitas? Yo necesito que tú me digas qué es lo que yo tengo que escribir en la carta. Y me entregaron la carta. Realmente fue así. Y dijo, es que hay personas que no están preparadas y que, qué sé yo, pero no generalice. Y sé yo, está bien, ok. Yo lo que necesito es la carta. Dame la carta y hasta la agradecí por las redes. Y a partir de ahí es que, porque es acá... Inmigración, ya yo estaba viéndome por teleconsulta con mi médico de acá, mi médico, el oncólogo de acá de Estados Unidos, de Miami. Necesitaba el visto del médico de acá diciendo yo tengo el tratamiento y necesitaba la carta del médico de Cuba diciendo no tengo el tratamiento. Así es como único más otros documentos puede, pero esos dos son como que los... Son el puente, son los que enlazan el puente para poder, para que se efectúe, para que todo salga bien con el parol humanitario. Oye, Víctor, y tú comentabas ahorita, bueno, que en este proceso contactaron a Omara y Omara los puso en contacto con Oscar. Y yo te iba a preguntar, ¿tuviste oportunidad en ese proceso de conocer a otras personas que estuvieran en tu caso, además de Omara, en Cuba, que fueran pacientes de, bueno, del oncológico o quizás de otros hospitales con otros padecimientos, que estuvieran enfrentando esa situación en la que se les niega un tratamiento o simplemente se les niega el derecho a la vida, se les envía a la casa ya a morir y el Estado se desentiende? Sí, una amistad que tenía un problema renal muy fuerte, que se estaba dializando diariamente, todavía está ahí adentro, todavía está en Cuba. Pero bueno, ya las personas comenzaron a escribirme una vez que yo llego acá. Una vez que llego acá hay personas que me escriben, son casos un poco tristes, a veces tienen que ver con menores de edad, y bueno, yo trato de entregarles el ABC completo de todo lo que necesitan. Espero que hay personas que no he sabido más nada, no he tenido noticias de cómo evolucionó el caso y ojalá espero que estén acá y que hayan podido atenderse.
Una vez que puedes salir de Cuba y llegas a Estados Unidos, ¿has recibido algún tipo, o sea, te han contactado desde Cuba? ¿Has recibido algún tipo de mensaje, de aviso, de cualquier tipo de contacto que De hayan querido Cuba, establecer? Sí, de parte de Cuba. pero te refieres a contacto, no sé. Desde el Estado, sí, o sea, que te contacten como para estar al pendiente de la situación, para amenazar, a veces contactan Yo para siempre amenazar. fui un perfil bajo, un perfil, se dice así, un perfil bajo, un low profile, una cosa así. O sea, como que no toquen a este no lo toquen. Yo le decía a Oscar un chiste muy negro. El Estado cubano te quiere muerto o te quiere fuera de Cuba. Y yo voy hacia uno de los dos caminos. Yo le decía así a Oscar, él se ponía un poco triste. Así que sencillamente no me tocan. Yo andaba, o sea, era como que yo andaba con una carriola y comencé a hacer como unos videos. Fui y entrevisté a Luis Manuel a su casa, ahí con la cámara puesta ahí. Yo fui, entrevisté a Luis Manuel, fui, entrevisté a Ileana, a Oscar, le hice su capsulita, a Bu, Osmani Pardo, a Yacer Castellano. Quise hacer como una entrevista para todos los acuartelados, no los pude coger a todos. Ya habían algunos fuera de Cuba, creo que estaba, Anameli estaba fuera de Cuba, Carlos Manuel, Omara también estaban fuera de Cuba. Y otros que no pude ver a Michael, no pude coger a Michael. Y yo sé que esto estaba, vamos, y este flaco con la carriola esta, no debe ser este flaco con la carriola, debe ser, mira, este es el de Yesapín que hizo público, el no sé qué, déjalo pasar. Era una cosa así como que, déjalo pasar. Ese no ha entrado en la fase, ¿cómo decir? No ha pasado la línea, o sea, como que vamos a actuar sobre él, ¿sabes? Y ya, y una vez que me fui, ya se fue. Realmente no. Ojalá y el problema no sea volver a entrar. Vamos a ver. Eso te iba a preguntar ahora, o sea, ¿cómo crees que es, cómo percibes tú el regreso? Porque muchas veces en Cuba, eso lo hablábamos antes de iniciar la entrevista, no hay, nunca hay un proceso formal legal de destierro, o sea, en el que simplemente te obligan a salir, eso no queda constancia en ninguna parte. Sin embargo, muchas y muchos sabemos si podemos o no podemos regresar, o sea, y cuáles serían las consecuencias de regreso. O sea, en tu caso, ¿crees que puedes regresar? Yo quisiera regresar. Tengo la familia, tengo toda mi familia allá. Tengo cosas pendientes también. Y imagínate tú, yo no paro de publicar. Yo todo lo que veo, cada vez que veo una injusticia, algo que está pasando, yo lo comparto. Sé que hay personas que lo ven y no reaccionan, pero lo importante es que hay personas que lo ven. Para mí eso es importante como para despertar las mentes. Y no sé qué tipo de, o sea, qué represalia puedan tomar conmigo sobre eso. Ya te digo, hasta ahora no me habían tocado. Pero una vez que estás fuera, ¿hasta qué punto ellos controlan si entras o no? Y bueno, y cuando entres, ¿qué va a pasar contigo? O sea, son preguntas que uno siempre se hace, más cuando ve los casos que se han dado, las situaciones que se han dado, o sea. Realmente todo es muy arbitrario y nada está escrito, no se sabe bien qué pueda ocurrir. Víctor, y ahora preguntándote un poco más sobre tu percepción, ¿cómo has visto tú la participación de, digamos, desde el ámbito cinematográfico, que es un poco donde al que tú perteneciste en Cuba, buena parte de los primeros, de las décadas, las dos grandes décadas de que vamos del siglo XXI? ¿Cómo ves tú la participación de las realizadoras, los realizadores de todo el mundo, o sea, ese campo de cinematográfico, que no son solo los realizadores, son un mundo mucho más amplio que tiene que ver también con la docencia, la formación, el Instituto Superior de Arte, con todo, ¿no? Incluso la misma televisión. La participación de ese campo
un poco en las discusiones y en los eventos que han tenido lugar en Cuba del 2020 hacia acá. O sea, ¿cómo se ha involucrado, se han involucrado, cómo se han involucrado? Bueno, realmente el 27 de noviembre, es el del 26, de la noche del 26 al 27, casi no se durmió. Casi no, todo el tiempo era por las redes, en los grupos de WhatsApp y los grupos de Telegram. Estaba también el grupo, el cardumen de la muestra joven, que se había creado a raíz de una injusticia que se cometió con una obra de Jimmy, que no se dejó, que se censuró en una muestra anterior. Es constante, o sea, tú puedes ver que el descontento, puedes ver entre las personas, puedes ver que no están de acuerdo con lo que está pasando, que qué podemos hacer, y si todos nos paramos en tal lugar, en silencio, y si hacemos esto, y tú ves que surgen iniciativas, pero que no se dan, pero te das cuenta de que hay una juventud que está conectada, que está conectada y que no está, que quiere un cambio, realmente quiere un cambio, pero no lo puede expresar. No lo puede expresar. Y ahora no se sabe qué va a ocurrir con la muestra joven. Yo creo que no pueden permitir la muestra joven. Ahora, en estos momentos, con lo que está, en la situación crítica en la que está Cuba, con este despertar después del 11J, ¿qué van a hacer después del 11J? Si siempre los documentalistas siempre fueron un problema para la seguridad del Estado. Ahora, ¿qué quieren controlar? ¿Los documentales sobre el 11 de julio? O sea, realmente han como que cortado de raíz ese árbol, han chanfleado, pusieron a este, no recuerdo el nombre, de decano de FANCA, cambiaron el decano de ISA, o sea, el rector de ISA, o sea, hicieron ahí rápido ahí porque saben que los artistas expresan la realidad, son como un espejo de la sociedad, de lo que está ocurriendo. Y realmente yo creo que eso es insostenible para ellos. Van a surgir audiovisuales, documentales, van a surgir de todo, hasta videoarte, no sé, mostrando lo que está ocurriendo, porque el descontento es muy grande, el descontento que se está viviendo en Cuba es muy grande, eso tiene que salir por alguna parte. Y los artistas hacen eso, hacer catarsis con sus materiales. O sea, mostrando la realidad. Sí, justo te preguntaba, porque también una de las apuestas del gobierno está siendo, por lo que vemos, una vez más, la salida, ¿no? O sea, todo aquello que nos molesta, todo aquello que sobra, todo aquello que incomoda, que puede ser problemático, pues, o a las cárceles, y cuando ya no pueden mantener en cárceles, entonces hacia afuera, ¿no? O sea, no hay cabida en el espacio de la isla para ese tipo de desacuerdo, de sujetos que desacuerdan, ¿no?, con el Estado cubano. Entonces, la pregunta va un poco si crees que va a ser esa la apuesta también en el caso para quienes pertenecen al ámbito cinematográfico, es decir, para que cada vez salgan más y haya menos en Cuba, para disolver cualquier movimiento, cualquier posibilidad de articulación de un movimiento. ¿Crees que sea esa la apuesta también en este caso? Los artistas viven para su obra, ¿no? Y esa es la prioridad número uno. Lograr sus sueños, poner sus ideas, no sé, sacar de su mente cosas y sacarlas a la palestra. O sea, viven para su obra. Y yo no critico a aquellos que no se han querido involucrar directamente en el tema de la política, aunque, como ya te digo, en los grupos por interno tú sabes bien cómo ellos piensan y qué es lo que piensan de lo que está ocurriendo. Muchos artistas sencillamente han decidido emigrar porque saben que la vida es una sola, saben que aquello necesita mucho tiempo para arreglarse, y se ha convertido como en una purga, en una manera que tiene el gobierno de quitarse mentes, personas indeseables para ellos, ¿no?
que al final son personas que se están yendo por voluntad propia y que encuentran otros caminos profesionales relacionados con lo que hacen, pero en otras tierras. Ese es el fenómeno que se está dando. Además, siempre ha sido, se puede considerar que el artista es como una persona así medio que, como intelectual, ¿no? Y vamos, que no hay que pensarlo dos veces, ¿no? para darse cuenta de cuál podría ser una solución a la situación que se está atravesando actualmente en el país. ¿Tú pensaste alguna vez en emigrar, en salir de Cuba antes de esta situación? No. Yo me sentía limitado. O sea, mi arte es cubano. Es cubano. Se habla cubano. Se habla así con el lenguaje coloquial, con la jerga. Muchas cosas las entienden los cubanos. Y a mí me sorprendía que yo tenía seguidores de Colombia, Venezuela, México. Eso sí. Pero mi público es Cuba y es como que aquí dentro, en la isla, una cosa así. Pero nada, la vida lo pone a uno a pruebas. Uno tiene que salirse de la zona de confort para avanzar. Y es una cosa así como que es irónico, ¿no? Pero si no hubiera tenido la enfermedad, no me hubiera ido de Cuba y no hubiera visto otras cosas. Y todavía estaría un poco limitado. O sea, no sé cómo decirlo mentalmente. O sea, hay que ver cosas, hay que salir y ver otras cosas y entender cómo es la dinámica, cómo funciona el capitalismo. Entender que este negocio es de una persona y este es de otra persona. Y esos negocios están resolviendo y están distribuyendo bienes. O sea, entender bien cuál es la dinámica y preguntarse cómo es posible, por qué estos HP no permiten esto. O sea, hasta dónde pueden llegar para mantener el control absoluto, el poder absoluto, no perder un ápice, una cosita. Es macabro lo que están haciendo y yo pienso que no sé, que no va a terminar bien. Víctor, ahorita te preguntaba, bueno, ya con estas preguntas te prometo que voy cerrando. Yo ahorita te preguntaba si en tu proceso y ya una vez que habías salido para recibir la ayuda médica que necesitabas, habías conocido a otros casos y bueno, me decías que sí, que justo después de salir has recibido como muchos mensajes de personas que han estado en tu situación o que son parientes, familiares, personas cercanas a quienes padecen también y se les niega este tipo de ayuda. Y quería preguntarte si en estos casos se ha concebido la posibilidad de una organización, de agruparse, de ayudarse, ya no solo para, digamos, salir y recibir la ayuda, sino también para visibilizar ese tipo de problemas que creo que apenas es que los estamos viendo, porque apenas es que, y no es porque no hayan existido antes, sino porque apenas es que también se están haciendo visibles, ¿no? El saber que se niega un derecho en Cuba, que es un derecho del acceso a la medicina, ¿no? Sobre todo porque la medicina ha constituido uno de los pilares sobre los cuales la revolución ha construido parte de su discurso, ¿no? Como desarrollo de un mundo. Entonces, la pregunta es esa, o sea, si se está haciendo algo por visibilizar la situación que están viviendo algunas personas en Cuba, que se les niega el acceso a la medicina, al tratamiento. Eso sería una muy buena idea. Sería una muy buena idea. No conozco. Sé que existen acá organizaciones, ONG, que sí apoyan directamente a los pacientes con el financiamiento, lo apoyan con todo, con tratamiento. O sea, aquí hay de todo, ¿no? Pero ya eso es una vez que estás acá. Ahora, para el caso de personas que están allá y comenzar a apoyarlas y guiarlas, orientarlas para que puedan recibir tratamiento acá, no conozco de alguna organización. Oscar una vez me comentó, acabado de llegar aquí,
una idea como de comenzar a entrevistar, porque él vino, hizo todo el trayecto, ¿sabes?, por Centroamérica y conoció trabajadores de la salud en ese trayecto. Y él me dijo, tengo una deuda, yo quiero ir a casa de fulano, a casa de mengano, para poder hacerles bien la entrevista, documentarla, firmarla. Yo le digo, cuando quiera vamos a hacer algo, dale, pero no hemos podido, por la dinámica del día a día, ¿sabes?, cómo es la cosa acá con el tiempo, no hemos podido llevarlo a cabo. Pero creo que hay cosas que van a ir surgiendo solo. O sea, van a ir surgiendo solo por la necesidad. Es como la evolución, ¿sabes? El pescado sale del agua, después que se va, bueno, entonces necesita patas. Pero es poco a poco. No creo que debe ser lo primero que haya que hacer, sino que vaya encontrando el camino solo para que ojalá lo más pronto posible se encuentre alguna organización que apoye estos casos acá, estos casos de situaciones de salud allá en Cuba. Oye, Víctor, y ahora que, perdón, estaba un poco recapitulando sobre lo que habías dicho anteriormente y se me pasó preguntarte cuando hablabas de este médico que incluso decías que Oscar tenía la teoría de que era un, pues que tenía, era un funcionario militar dentro del mundo médico civil, porque además el oncológico es civil, ¿no? Es un hospital civil. Te iba a preguntar si además de este médico, que supongo que haya sido como la figura del oncólogo, ¿no?, que estaba al frente de tu caso, hubo otras especialistas, es decir, otros funcionarios del hospital que se acercaran a ti, que tuvieran otro tipo de actitud, que, o sea, incluso antes de que tú visibilizaras tu caso, se mostraran de otra manera y que después que lo mostraras también, si te contactaron, si te hablaron, si hubo eso. Sí. Sí, por supuesto. Todo el personal, ¿cómo se le dice? La interna, o sea, el ayudante del médico, los enfermeros, son personas que trabajan mucho, de verdad, trabajan mucho. Y trabajan en muy pésimas condiciones de trabajo. Y aún así lo entregan todo ahí en el oncológico. Ese oncológico es casi mi infierno de adentro. Y sí, antes y después de la noticia, sí. Me siguieron apoyando. Son personas muy, muy afables, así, muy buenas, que te van orientando. Incluso mi caso pasó a otro médico. Ya yo no vi más a Erasmo. Porque comencé a recibir un medicamento desde Estados Unidos a Cuba. Y cada cierto tiempo tenía que hacerme análisis de sangre. Entonces ya dejo de ser paciente de Erasmo para pasar a ser paciente de Elías, doctor Elías. Y era el que me orientaba. Y son personas muy, muy buenas personas. Incluso te digo más, Erasmo, el doctor que me atendía, realmente es como que un pragmatismo frío. Realmente no hay, ni siquiera hay pasión en eso. Erasmo es una persona que vive, tiene una casa en Tarará, hace fiestas los fines de semana, eso se llena de militares ahí. Pero cuando te ven, no, o sea, tú no representas una amenaza para ellos. Eres una historia más y ellos se han enfrentado a muchas historias similares y no vi una reacción así de mucha pasión en mi contra, ¿sabes? Por parte de ese doctor. Es el mismo doctor que le botó unos documentos, no recuerdo, unas cartas a Omar Riucola. Ella necesitaba algo, unos documentos para algo, no recuerdo en qué trámite estaba, y él le botó los documentos tres veces. En tres ocasiones le botó los documentos. O sea, estos papeles no son para ti. O sea, pueden llegar a ser, no sé qué pasó conmigo, me vio como que medio que un hijo, ¿sabes? Al final son personas igual. Y quizá a Omar lo vio de otra manera. Pero nada, solo te cuento la experiencia que viví yo en el hospital. Y también la violencia médica, ¿no? Que aparte justo de normalizar y naturalizar el dolor de la otra persona. Y de matar de aniquilar, neutralizar cualquier posibilidad de empatizar o simpatizar
con el dolor de la otra persona, que creo que en Cuba eso es algo que es ya consustancial a la práctica médica. O sea, hay mucha normalización y naturalización del dolor y eso justo genera todo este tipo de, claro, de práctica. Es lo que tú dices, es indolencia y antipatía, vamos a decirlo así. Y Víctor, cuando empezaste a recibir ese medicamento, ¿no tuviste problema para recibirlo? ¿No hubo negativa en parte del médico, cuestionamientos de cómo lo estaba recibiendo, por qué lo estaba recibiendo? No, 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 el medicamento lo recibía por tercera persona, o sea, normal, por una mula o una amistad. Todavía habían vuelos, era antes del... Sí, ya estaba un poco limitado el vuelo, ya estaban limitados los vuelos un poco. Pero ya me llegaba el pomito, me decía la indicación, esto es así, así, así. Y, pero tú tienes que hacerte pruebas porque esto hace este daño en el organismo. Y voy a ver a Erasmo, le digo, tengo esta situación, yo necesito hacerme estos análisis, por eso es que él me pasa al otro médico. Y le dije, estoy tomando este medicamento y dice, ah, sí, yo sé cuál es. Al final es un medicamento que en Cuba no lo hay, ¿sabes? Un medicamento que acababa de pasar la fase 4 y ya había dejado de ser ensayo clínico y ya era medicina, no sé, normal. Claro, pero aún así, o sea, parte de los argumentos era que no había ningún tratamiento en el mundo. Sí, más bien me dijeron que todos los ensayos clínicos estaban cerrados. Eso fue un poco feo, ¿sabes? Decirte eso. Cuando uno, qué sencillo, tú abres, pam, pim, pam, y se yo, está abierto de tal fecha. Es como ir, como presentarse a un festival de cine. Esta es la, ¿cómo le dicen? Los días en los que está abierto, hasta aquí admitimos, hasta aquí, qué sé yo, normal. ¿Entiendes? Y que te digan así, tajante, así, no, pero eso que tú quieres hacer, eso, no, no, eso ya todos los ensayos están cerrados por el COVID. Y porque no sé qué, qué sé yo, ¿para qué tenían que meterme eso en la cabeza, sabes? Sí, y eso sí no tiene que ver con nada en particular. Yo creo que eso habla de un estado en general en Cuba, justo de la indiferencia, la apatía, la... No sé, o sea, hay algo ahí que justo ha generado este tipo de desconexión entre las personas, ¿no? O sea, que puedes hacer estas cosas, decirle a alguien sin tener la información que se requiere, de que no hay nada en el mundo que te pueda salvar. O sea, que estás condenado. Sí, y también es algo que lo tienen prohibido. Incluso verbal, decirlo de forma verbal. Como si lo tuvieran prohibido. Yo podía percibir eso, ¿no? Como que no le des información al paciente. Bueno, Víctor, yo te agradezco muchísimo que hayas venido y nos hayas contado tu historia. Que sé que cada vez que se hacen y uno tiene que relatar nuevamente, compartir esas memorias no siempre gratas, es difícil. Entonces te agradezco muchísimo, también que nos hayas dado la oportunidad de aquí de recordar, por lo menos a mí, algunos de tus audiovisuales, de tus animaciones, que a mí me marcaron mucho y estoy segura que a quienes nos están viendo también. Y nada, o sea, mantenernos al tanto también de tu caso, de tu regreso, de tu recuperación y desearte mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo. Bien. Gracias por el espacio y por esta oportunidad. Gracias. No, muchas gracias a ti. Y gracias también a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Y nada, Víctor, te invito también, si quieres, que puedas revisar el chat del streaming, que seguramente te han dejado comentarios y saludos desde allí. Así que muchísimas gracias también a todas las personas que siguieron esta transmisión. Muchas gracias.